Hola Isipromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más alucinantes sobre inteligencia artificial, redes sociales y tecnología de última generación. Y ya te aviso, lo que viene te va a dejar flipando. WhatsApp ya no es solo una app de mensajería, ya que Meta ha lanzado su propio asistente de inteligencia artificial y ahora puede traducir menús, planificar viajes y hasta debatir en tus grupos de chat. Pero la batalla se pone interesante porque Telegram acaba de superar los 1.000 millones de usuarios y su creador ha lanzado un dardo directo. WhatsApp es solo una copia barata. ¿Privacidad real o IA que lo sabe todo? Tú decides. ¿Y TikTok e Instagram? Atento, porque lo que estás viendo puede no ser real. Los vídeos de IA están arrasando y el contenido auténtico parece estar desapareciendo. Por si fuera poco, Weibo, el Twitter chino, quiere conquistar Occidente justo cuando Elon Musk celebra que X vale de nuevo 44.000 millones. Y ojo con la carrera de la IA, ya que OpenAI ha lanzado su modelo más caro y potente, mientras Sam Altman advierte, si no cambiamos las reglas, China ganará. Y Google tampoco se queda atrás, acaba de comprar Wiz por, ojo, 32.000 millones, mientras Bruselas lo acusa de monopolio. Pero eso no es todo. Gemini ya no es solo un buscador, ahora es tu asistente personal y hasta deja que tus hijos paguen con el móvil. ¿Estamos listos para cederle el control? Y mientras tanto, Microsoft libera Copilot gratis, diseña cerebros digitales y construye centro de datos que no consumen agua. Máquinas que piensan y salvan al planeta. ¡Ah! Y la edición de vídeos da un salto brutal. Gemini Flash 2.0 hará que te olvides de Photoshop. Y Recam Master mueve la cámara después de grabar. Y para cerrar con broche de oro, los robots de Disney, Google y Boston Dynamics ya caminan solos, piensan y trabajan sin humanos. La pregunta es, ¿estamos listos para convivir con ellos? Y lo mejor es que aquí te lo contamos todo, todo, todo. Noticias que cambian el juego, funciones que pueden revolucionar tu vida digital y guerras tecnológicas que van a dar mucho de qué hablar. Así que ponte cómodo porque este vídeo es brutal. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. TikTok e Instagram, redes sociales o fábricas de IA. ¿Estás viendo un influencer o una inteligencia artificial? Lo que parece real en TikTok e Instagram ya no lo es. Estas redes sociales se han convertido en fábricas de contenido creado por máquinas y ya es casi imposible distinguir un humano de un bot. Hace unos días, un vídeo de una criatura mitad araña, mitad humana se hizo viral en Instagram. Era 100% IA y logró 3,5 millones de likes. Y no es un caso aislado. Los spammers han encontrado el truco perfecto. Suben miles de vídeos en minutos usando la IA para romper los algoritmos y forzar la viralidad. ¿El resultado? Pues un scroll infinito de contenido vacío, sin alma, pero también adictivo. Además, TikTok ya usa avatares digitales para sus anuncios y Meta promueve Advantage Plus, su IA para crear campañas automáticas. Incluso influencers como Daniel Beaten, un joven de 17 años, generan millones subiendo 10 vídeos en media hora. ¿Estamos ante el fin del contenido auténtico o solo viendo lo que las máquinas quieren que veamos? Meta AI aterriza en WhatsApp, el asistente que lo cambia todo. ¿Te imaginas tener un asistente de inteligencia artificial en WhatsApp que responda a tus preguntas, resuma textos, traduzca idiomas y hasta planifique viajes? Pues eso ya es una realidad. Meta AI por fin ha aterrizado en España y promete revolucionar la forma en que usamos nuestras aplicaciones favoritas. Y lo mejor es que es totalmente gratuito. Estará disponible en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, sin necesidad de instalar nada adicional. Solo tendrás que buscar el icono de un círculo azul dentro de tus apps y listo. Tendrás acceso a esta herramienta súper potente. ¿Y qué puedes hacer con Meta AI? Pues desde redactar mensajes más claros y efectivos hasta resumir textos larguísimos en cuestión de segundos. Además, puedes pedirle que resuelva cálculos complicados, que traduzca frases difíciles o incluso que te explique el significado de refranes japoneses. ¿O tienes un menú en otro idioma? Pues hazle una foto y Meta AI te lo traduce al instante. Y atención, en los chats grupales de WhatsApp solo necesitas escribir @MetaAI para invocarlo, como si estuvieras llamando a un amigo que sabe de todo. ¿Estás organizando un viaje? Pues pregúntale por el mejor itinerario. ¿Debatiendo algo? Pues que Meta AI te saque de dudas. Eso sí, según Meta, la privacidad estará garantizada. Solo leerá el mensaje que lo menciona, sin acceder al resto del chat.
Y esto es solo el principio, ya que en Estados Unidos ya han estrenado funciones para editar imágenes y recordar tus preferencias. ¿Llegarán pronto aquí? Pues seguro que sí. ¿Qué te parece? ¿Te animas a probarlo? Telegram desafía a WhatsApp. ¿Qué app de mensajería ganará la batalla? Porque mientras Telegram presume de ser la fortaleza de la privacidad, WhatsApp ahora integra un asistente de inteligencia artificial que lo sabe prácticamente todo. Así que la batalla por ser la app de mensajería definitiva está más caliente que nunca. Telegram acaba de superar los 1.000 millones de usuarios y su CEO, Pavel Durov, no ha perdido el tiempo en lanzar un dardo directo a WhatsApp. Es una imitación barata y diluida de Telegram. Mientras tanto, WhatsApp no se queda de brazos cruzados. Aunque pertenece a Meta, famosa por su ansia de datos, mantiene su cifrado de extremo a extremo, convirtiéndose en el último bastión de privacidad dentro del imperio de Zuckerberg. Al menos de momento. Pero WhatsApp va más allá, porque ahora también quiere ser tu monedero digital. Gracias a UPI Lite, que es el sistema de pagos rápidos que ya funciona en India y podría llegar pronto a Europa y América Latina. ¿Y la música? Pues ahora puedes compartir tus canciones de Spotify directamente en tus estados de WhatsApp. Y Telegram, por su parte, presume de ser independiente, con un modelo basado en blockchain y descentralización, y de haber sido pionero en canales, bots y grupos de difusión. La guerra de las apps sigue. Weibo contra X. La guerra de los Twitter ya es global. ¿Puede un Twitter chino conquistar el mundo? Pues Weibo quiere robarle la corona a Elon Musk justo cuando X resurge de sus cenizas. La batalla por el trono del microblogging acaba de encenderse. Por un lado, Weibo, el llamado Twitter chino, quiere conquistar Occidente. Y por el otro, Elon Musk celebra que X ha vuelto a valer 44.000 millones de dólares, recuperando lo que pagó por Twitter en 2022. Weibo, con 590 millones de usuarios mensuales y 260 millones diarios, domina en China como red social, plataforma de e-commerce y espacio para influencers. Y ahora busca expandirse a Europa y Latinoamérica, invitando a creadores de contenido a plantar la semilla fuera de Asia. Mientras tanto, Elon Musk ha logrado revalorizar X después de un bajón que lo llevó a valer menos de 10.000 millones de dólares en 2024. Ahora, gracias a nuevas rondas de inversión, la red social vuelve a tener el valor que más pagó hace 3 años, aunque sigue arrastrando deudas importantes. ¿El futuro? Pues que X apuesta por ser la plataforma de máxima libertad de expresión y Weibo quiere posicionarse como la alternativa multimedia con e-commerce y realidad virtual. ¿Quién ganará en el futuro? La carrera por la IA se descontrola. OpenAI sube la apuesta y los precios. ¿Estamos a punto de perder la carrera de inteligencia artificial frente a China? Sam Altman lo dice claro. O cambiamos las reglas o perdemos el futuro. La carrera por la inteligencia artificial acaba de entrar en una nueva dimensión y OpenAI va a por todas, aunque eso signifique poner el mundo patas arriba. Por un lado, OpenAI ha lanzado su modelo más potente y caro hasta la fecha, el O1 Pro. Este sistema es tan avanzado que promete respuestas precisas y razonamiento mejorado, pero el precio es de locura, $600 por cada millón de palabras. Sam Altman dice que es el primer paso hacia el futuro GPT-5, pero muchos piensan que es solo una IA de lujo para unos pocos. Pero eso no es todo, ya que Altman ha lanzado un ultimátum a Estados Unidos. Si no se flexibilizan las leyes de copyright, China ganará la carrera de la IA. Según él, empresas chinas como DeepSeek están entrenando sus modelos con datos sin licencia, mientras en Occidente estamos atados de pies y manos. Mientras tanto, ChatGPT sigue creciendo, suma 100 millones de usuarios nuevos, ya se integra en iPhone y algunos creen que es el nuevo Google. ¿Estamos preparados para lo que viene? Gemini lo cambia todo. Adiós al buscador, hola al asistente que lo hace todo por ti. Imagina un mundo sin buscadores. Google quiere que dejes de buscar y empieces a preguntar. Y es que Gemini no solo responde tus preguntas, ahora toma decisiones por ti. Está claro que el futuro de la compañía ya no pasa por el buscador, sino por Gemini, su inteligencia artificial estrella, que está reemplazando al asistente de Google en móviles, coches y casas inteligentes. La misión, pues, convertirse en tu asistente personal para todo. Gemini no solo responde preguntas, ahora escribe textos, programa código y hasta crea podcasts interactivos a partir de tus documentos.
y eso lo hace gracias a su función Audio Overview. Y si lo tuyo es la programación, Gemini Canvas te permite editar código y contenido en tiempo real como si fuera un lienzo interactivo. Y lo mejor es que ya puedes probar Gemini 2.Flash sin tener cuenta de Google, garantizando así un modo anónimo si valoras tu privacidad. Eso sí, las opciones avanzadas siguen siendo exclusivas de la versión Premium. Y por si fuera poco, Google también lanza Wallet para niños en España, permitiendo a los más pequeños pagar con el móvil bajo el control de sus padres. Ya ves que Google va con todo. Google compra Wiz mientras Bruselas lo acusa de monopolio. ¿Puede Google blindar su futuro mientras lo acusan de monopolio? La mayor compra de su historia llega justo cuando Bruselas prepara su golpe más duro. Google se ha metido en la mayor compra de su historia, gastando 32.000 millones de dólares en Wiz, una startup de ciberseguridad que promete blindar su futuro en la nube y la inteligencia artificial. Pero mientras Google refuerza su poder en el mundo digital, Bruselas lo tiene en el punto de mira. Wiz es experta en detectar amenazas en la nube antes de que exploten y Google la necesita desesperadamente. Pero aquí viene el golpe europeo, ya que la Comisión acusa a Google de abusar de su posición dominante, priorizando sus propios servicios en las búsquedas y limitando a los desarrolladores en Google Play. Si Bruselas gana esta batalla, Alphabet podría enfrentarse a multas millonarias, ojo, hasta un 10% de su facturación global. Así que, ¿estamos viendo la expansión estratégica de Google o el principio de un ajuste de cuentas global? El futuro se está decidiendo ahora mismo. Microsoft libera su IA y construye cerebros artificiales que cuidan el planeta. ¿Qué pasaría si las máquinas pensaran como tú y además salvaran el planeta? Pues Microsoft lo está haciendo realidad. IA gratuita, cerebros digitales y centros de datos que no consumen agua. Primero, Copilot. Ahora es accesible para todos sin pagar ni un euro. Lo puedes usar en Word, Excel y Teams con funciones como Voice para interactuar por voz o ThinkDeeper para análisis avanzados en tiempo real. Y en Teams, la inclusión es prioridad, ya que ahora destaca a los oradores que usan lenguajes de signos, mejorando la accesibilidad en reuniones virtuales. Mola, ¿eh? Pero ese es solo el comienzo. Junto a la startup suiza Ignite, Microsoft está trabajando en IA, que simula el razonamiento del cerebro humano, lo que promete máquinas más rápidas, adaptables y energéticamente eficientes. Y para apoyar esta visión, han presentado centros de datos sin consumo de agua, con refrigeración líquida en circuito cerrado, estrenándose en España. Parece que Microsoft quiere un futuro donde la tecnología piense como nosotros, sin olvidarse de cuidar el planeta. ¿Te gusta esta IA inclusiva, accesible y sostenible? Parece que ya no es ciencia ficción. Gemini y Recam Master, una IA que edita fotos y otra que mueve tu cámara después de grabar. ¿Te imaginas corregir el ángulo de una cámara después de grabar? ¿O borrar una marca de agua con un solo clic? Pues Google y Recam Master acaba de romper todas las reglas de la edición digital. Con Gemini Flash 2.0, Google lanza su Photoshop Killer, ya que puedes añadir o eliminar objetos, cambiar fondos, retocar iluminación e incluso borrar marcas de agua en segundos, sí, aunque estén protegidas por copyright. Y todo desde un chat, sin programas complicados ni cuenta de Google. Y si grabaste mal un vídeo, tampoco te preocupes, ya que Recam Master permite reposicionar la cámara después de grabar. Puedes mover el ángulo, hacer zoom o girar el enfoque, como si tuvieras un dron invisible editando por ti. Ambas herramientas prometen revolucionar la creación de contenido, pero, ojo, también plantean serios debates sobre ética, derechos de autor y manipulación digital. Aunque una cosa parece segura, el futuro de la edición ya no solo la controlarán los profesionales, sino también la inteligencia artificial. Los robots ya caminan, piensan y trabajan solos. ¿Y si los robots ya no necesitarán humanos para hacer su trabajo? Pues Disney, Google, Nvidia y Boston Dynamics han creado máquinas que caminan, piensan y trabajan completamente solas. Empezamos con Blue, el nuevo droide creado por Disney Research y Google DeepMind, que camina y se mueve como un humano gracias al motor de física Newton. Este robot ya se está probando en los parques temáticos de Star Wars y puede interactuar con personas y realizar tareas complejas. Pero esto es solo el principio, ya que Nvidia ha lanzado Grot N1, que es una IA diseñada para entrenar robots humanoides que aprenden y se adaptan como si tuvieran un cerebro humano. Su arquitectura combina reflejos rápidos y razonamiento profundo. Y además, ofrece 15 teras de datos para que cualquier desarrollador pueda crear su propio robot. Y por si fuera poco, Boston Dynamics ha reinventado a Atlas, ya que ahora es eléctrico y totalmente autónomo.
Este robot ya mueve piezas en fábricas, detecta obstáculos y corrige sus propios errores en tiempo real sin intervención humana. Y es que, por ejemplo, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, lo dijo claro: si no hay suficientes trabajadores, habrá robots. ¿Y tú, qué piensas? ¿Estamos listos para convivir con estas máquinas inteligentes? Y bueno, y sí, promeros, eso ha sido todo por hoy, pero menuda locura, ¿verdad? WhatsApp estrena su asistente con IA, Telegram supera los 1.000 millones, TikTok e Instagram se llenan de vídeos falsos, Weibo quiere destronar a X, OpenAI sube los precios y advierte que China va en cabeza, Google compra Wiz mientras lo acusan de monopolio, Gemini toma el control de tus búsquedas y de tus pagos, Microsoft libera su IA y diseña cerebros artificiales y los robots ya trabajan solos. Y esto es solo el principio. Ahora dime, ¿qué noticia te ha dejado más loco? ¿Crees que estamos preparados para esta nueva era? Te leo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, déjale un buen like, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque esto no para. Y aquí te lo contamos todo. Además, pásate por nuestras redes sociales de Easy Promos, donde compartimos contenido exclusivo y los mejores trucos de marketing digital. Y visita nuestra web easypromos.com con las mejores herramientas para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, Easy Promeros.